amigos de Diario Ultimátum, muy buenos días. Estas son las imágenes de lo que se vivió ayer en Chiapa de Corzo, el tradicional combate. Y bueno, como marca ya la tradición, pues ahí estuvo el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, dando pues este banderazo de inicio del tradicional combate de Chiapa de Corzo, el combate naval. De verdad que es una fiesta impresionante la que se vive todo enero en este pueblo mágico, pero una de las actividades más esperadas, tanto por pues el pueblo de Chiapa de Corzo, por los turistas locales, los nacionales, pues es esta actividad, el combate naval. De verdad que ayer fue impresionante, se destina una gran cantidad de pirotecnia para realizar este evento que se tuvo lugar el día de ayer en Chiapa de Corzo. Y bueno, con estas imágenes pues muy bonitas iniciamos este espacio informativo. Vamos a arrancar también con más información. Fíjese que ayer, lamentablemente, un camión de Radila que transportaba a migrantes de diferentes nacionalidades pues tuvo un accidente. Afortunadamente, pues hasta el corte que nos había dado a conocer Protección Civil en torno a las personas que hubieran quedado lesionadas, se comentaban que se tenía un saldo de 21 personas con lesiones, quienes estaban siendo atendidos ya en el hospital de Tuxtla Gutiérrez, doctor Jesús Gilberto Gómez Maza. Fíjese que primero se hablaba que habían muertos, no se confirmó esta información, se habla nada más de estos 21 personas lesionadas. Y bueno, este suceso, este siniestro se tuvo lugar en la carretera Langostura y, como le decía, dejó varios heridos, algunos sí están gravemente heridos, así fue como lo confirmaron fuentes oficiales. Viajaban niños en esta unidad con sus padres que buscan pues llegar a los Estados Unidos. Algunos migrantes salieron proyectados de la unidad, tienen golpes leves, otros, como le comentaba, pues están con heridas de gravedad. Y bueno, le decía también que fueron trasladados al hospital doctor Jesús Gilberto Gómez Maza. Ahí están las imágenes de este accidente que, pues, en el que tuvimos bastantes lesionados de migrantes que buscan pues cruzar todo el territorio chiapaneco, llegar hasta el norte de nuestro país y ahí iniciar pues esta travesía para poder llegar a los Estados Unidos. Y mire, un hecho también que estuvo conmocionando las redes sociales fue este ataque armado a instalaciones de la base de la policía en Mezcalapa. Fue confirmado también los hechos, una persona perdió la vida y bueno, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación. Era alrededor de la 1:00 a.m. cuando hombres armados a bordo de 4 camionetas llegaron hasta la base de la policía ubicada en el tramo carretero Tuxtla-Malpaso y comenzaron a disparar. La agresión derivó de un enfrentamiento entre los civiles armados y los uniformados que concluyó con la muerte de una persona que aún no ha sido identificada. La Fiscalía informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de un hombre tras la balacera, sin especificar si se trataba de un agresor o un elemento local. Además, indicó que inició en el sitio, se encontraron resguardados por personal de policía de los tres niveles. Y bueno, mire qué fue lo que aseguraron: 3 vehículos, cargadores de arma de fuego y chalecos balísticos, mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades investigadoras, además de 2 vehículos oficiales que resultaron con daños. Y miren, más información. Información de salud. El fin de semana se dio a conocer que lamentablemente había un fallecimiento en Chiapas por COVID y bueno, esto ya lo habíamos platicado, las autoridades de la Secretaría de Salud hacían este llamado a que fuéramos responsables con las medidas sanitarias, no solo para prevenir casos de COVID, sino porque hay un repunte de casos propios de la temporada invernal. Respecto a eso, pues además de que la plataforma nos da a conocer la información actualizada de casos de COVID, bueno, pues también algunas instituciones de salud como el ISTECH y también instituciones educativas pues hicieron este llamado a regresar con las medidas sanitarias, es decir, a implementar de nueva cuenta los filtros sanitarios, a utilizar el cubrebocas y también a que si uno tiene síntomas de alguna enfermedad respiratoria, pues que nos quedemos en casita para evitar la propagación. No hablo solamente de COVID, está también la influenza y por supuesto la gripa. Hoy hice un recorrido en la mañana por una institución educativa, el CEBECH, que está ubicado en el Brasilito,
en esta colonia de Tuxtla Gutiérrez, y ya se implementó el filtro sanitario y ya están los niños ingresando a la escuela con cubrebocas de manera obligatoria. Ahorita también que venía aquí a estas instalaciones de Ultimátum, también otras escuelas están ya pidiendo a los niños que utilicen el cubreboca, y si es padre de familia, por favor, no lo lleve a clases si tiene un síntoma de alguna enfermedad respiratoria, porque así pues evitamos que se propaguen los virus. Y referente a este caso que le decía de un fallecimiento por COVID en el estado de Chiapas, bueno, este fue de acuerdo al informe semanal de COVID-influenza que tiene la Secretaría de Salud Federal. Fíjese que en ese sentido, pues como le decía, al menos 6 estados en el país tienen un incremento considerable también, no solo de casos, sino también de ocupación de camas en hospitales. Así que es muy importante que estemos pues al pendiente de esta evolución que tenga las enfermedades respiratorias en el estado. Influenza va creciendo, así que hay que tener cuidado. En más información, fíjese que el coordinador de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación en el estado, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, pues iniciará la gira de pre-campaña en el estado de Chiapas. Eso lo tenemos en portada, es información que tenemos en nuestras diferentes redes sociales, en nuestra página web. El senador, como ya, fíjese que lo había comentado nuestro director general, Ahmed Samayoa Arce, en exclusiva, pues ya tenemos los municipios en los que estará el coordinador estatal. Este lunes estará en Huitiupán, en Simojobel y El Bosque, el martes 23 en Venustiano Carranza y Tuxtla Gutiérrez, el miércoles 24 en Mezcalapa y Ocotepec, el jueves 25 en San Juan Cancún y Chenalo y San Cristóbal, el viernes 26 en Huixtán y Chiapa de Corzo, el sábado 27 en Cintalapa y Jiquipilas, el domingo 28 en la Trinitaria y Comitán. Y rápidamente, referente a información del senador Eduardo Ramírez, fíjese que el día de ayer, pues en redes sociales mostró, pues celebró básicamente el registro del convenio de coalición de 7 partidos políticos para postularlo a la gubernatura del estado de Chiapas. Consideró que la unidad es fundamental para la continuidad del movimiento de transformación. Siguiendo con información del partido Morena, pues el Consejo Nacional de Morena aprobó por unanimidad, fíjese, la declaratoria de Claudia Sheinbaum como la candidata presidencial. Bueno, ella ya recibió la constancia como candidata a la presidencia de la República por la alianza conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Vemos un poquito de lo que fue ayer la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. No creo exagerar cuando pienso que el mundo tiene los ojos puestos en México y en este modelo que hemos desarrollado, y que al frente ha estado, sí, el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El único espacio de la verdadera libertad es la reivindicación de la dignidad humana, la garantía de los derechos y el reconocimiento de que el Estado y el gobierno deben estar al servicio del pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El neoliberalismo ya mostró su fracaso en México y en el mundo. Por eso digo que la derecha no tiene proyecto, que el proyecto en México es el que reivindicamos nosotros. Ese es el futuro del pueblo de México, de la nación y de la patria. Ellos son la corrupción. Nosotros seguimos siendo la esperanza de México y la cuarta transformación del. Oye, mira, está en la línea mi compañero Alfredo Pacheco, porque hoy tenemos información importante. Va a haber conferencia de prensa del PRI. Cuéntanos, Pacheco, ¿de qué se trata? Hola, Rubín, muy buenos días. Un saludo a todo el amable auditorio de Ultimátum.
Sí, efectivamente, esta tarde, al filo de la 1:15, 1:30 aproximadamente, todavía no he decidido bien el horario, va a haber una conferencia en el del PRI de Chiapas. Va a venir Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito Moreno, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, de cara al proceso electoral en la entidad y al proceso electoral federal. Cabe señalar que esto se da luego de que el pasado fin de semana se registró como precandidato único Eduardo Ramírez Aguilar por la coalición de Morena con los otros partidos, con el PT, con el Verde, así como los 7 partidos locales. Entonces, esto, pues, la venida de Alito a Chiapas puede representar algún inicio del registro de la coalición que integran el PRI, el Partido de Acción Nacional y el PRD para los próximos comicios. Alfredo, que de hecho aquí en Ultimátum hemos sido muy puntual con esta información también del Frente Amplio. Ya se registró, y creo que tú hacías la cobertura también, Olga Luz Espinosa por el Partido de Trabajo. Y bueno, ella pues se apuntala, ¿no?, para ser quien a lo mejor lleve, alce la mano y lleve el estandarte para la gubernatura del estado de Chiapas. Sin embargo, más actores políticos se estarán inscribiendo, y bueno, por parte del PRI, por parte del PAN, y ya definirán quién será el candidato, quien le haga o le trate de hacer frente al senador Eduardo Ramírez. Le están haciendo bolita porque más de 7, pues 7 partidos, ¿no, Alfredo?, los que se registraron a Eduardo Ramírez como su candidato. Es correcto, nada más para precisar, Ruiz, Olga Luz se registró por el PRD. Ah, PRD. El Frente Amplio, que repetimos, es sí. PAN, PRD y... Así es, sí. Y pues vamos a ver cómo se desarrolla esta situación de cara a las elecciones. Todavía no está definido. Todavía estos son precandidaturas, no hay una candidatura todavía definida. Que Alfredo, tú también llevaste esa información, como marca el calendario de la instancia electoral, hoy estaríamos como arrancando las precampañas en el estado de Chiapas, ya tendríamos que tener también la figura del Frente Amplio, ¿no?, para llevar este proceso. Justamente todavía no arranca, Rubí, va a ser hasta el... ¿Qué fecha es este? ¿En febrero? 11 de febrero. Sí. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, damos a conocer ahorita que el senador Eduardo Ramírez inicia ya pues esta gira y hay que estar muy al pendiente de este proceso electoral. Hoy también, Alfredo, también haces una transmisión en torno a eso, de que hoy es el último día para aquellos que quieran hacer nuevo ingreso al INE, y también los que acaban de cumplir 18 años, y también las personas que quieran hacer cambio de domicilio tienen hasta hoy, hasta las 12 de la noche, para hacer pues los cambios, ¿no? Para precisar, Rui, es hoy hasta las 8 de la noche. Okay. Los módulos del INE van a estar trabajando a marchas forzadas, como les estuvimos informando en días anteriores. Hoy es el último día para aquellas personas que se quieran registrar, sí, o hacer un cambio a su credencial de elector. ¿Qué quiere decir esto? Si tú cambiaste de domicilio o algo, o necesitas actualizar tu credencial, tienes hasta el día de hoy. Hubo muchos señalamientos de que ya no había citas, efectivamente eso es una realidad. Así es. No hubo citas, pero puedes acudir con tu documentación a los módulos del INE, los que están en Tuxtla Gutiérrez o en el resto del estado, y pues el personal te dará tu nueva credencial. Posteriormente, a partir de mañana, lo que inicia es el proceso para reposición de credenciales. Okay. Eso va a estar hasta el próximo mes de marzo. ¿Qué quiere decir? Quienes hayan perdido su credencial de elector, pero no tengan que modificar ningún dato, nada más sea la reposición del plástico, podrán hacerlo a partir del día de mañana y hasta el próximo mes de marzo. Pues esto obligará, repetimos, el proceso electoral, este proceso electoral, el cual va a ser histórico. Coinciden las elecciones federales con las estatales y las municipales, al menos en Chiapas, son estas tres elecciones que van a coincidir: la elección de los ayuntamientos, la elección del próximo gobernador o gobernadora del estado. Así es. La de presidencia de la República. Sí, son las más grandes que se hayan realizado en la historia de nuestro país. Habrán elecciones ahora sí en todo el territorio mexicano. Vamos a estar, ya sabe, aquí en el Ultimátum preparando toda la cobertura desde ya, porque las campañas se adelantaron, y bueno, aquí le hemos dado puntual seguimiento a todo el proceso que tienen los diferentes partidos políticos. Alfredo, muy buenos días, muchísimas gracias. Saludos a todos. Cuídate, bonito día.
Alfredo Pacheco trae siempre la información, mire, bien puntual. Si se nos va algo, ahí está Pacheco para aclararnos todos los datos. Y bueno, ¿cómo estará el clima para esta mañana? Protección Civil nos da a conocer la información. Las regiones metropolitana, Frailesca, Valle Soca, Itzmocos y Soconusco presentan condiciones atmosféricas altas, lo cual puede provocar una quema agrícola que se convierta en un incendio. Se lo comentábamos, los frentes fríos en nuestra entidad pues tienen acompañados de muchísimo viento, es por eso que hay zonas en el estado en las que se pide a la población no realizar quemas agrícolas, porque lo que puede iniciar como algo que es solamente para poder beneficiar a los agricultores puede terminar en un incendio forestal que, mire, puede causar muchísimos daños, no solo al medio ambiente, sino también a nosotros como personas. Ya hemos llegado al final de este espacio informativo. Les recuerdo que estamos en diferentes redes sociales. Al mediodía tenemos entrevista, a la una de la tarde tenemos, al mediodía tenemos Arsenal, a la una de la tarde tenemos entrevista y en un ratito ya tenemos desayuno, que este programa súper interesante que dirige nuestro director Ahmed Samayo Arce con un grupo de especialistas que, mire, desmenuzan toda la información política en el estado y también, por supuesto, a nivel nacional. Le invito a seguir todas nuestras transmisiones a las 7 de la tarde, también nuestro segundo espacio informativo con mi compañero Ramiro Trejo. Espero que tengan un excelente día y un excelente inicio de semana.